tal, amigos? Buen provecho, buen mediodía. Nuevamente acá en Tiempo Norte, con un montón de notas, entrevistas que tenemos para brindar, para compartir. Espero que sean de su agrado. Quédese ahí, que vamos a ir con unas cosas realmente interesantes que están pasando en la sociedad. Nosotros queremos apoyar y lo venimos haciendo desde que empezó esta cuarentena, con mucha gente que ha quedado sin trabajo, con mucha gente relacionada a la cultura, al turismo, que aún está todavía muy parado el sector, y se ha manifestado a nivel del país el sector turístico con todo lo que ello implica. Pero vamos a empezar el programa con amigos de la cultura, como es el caso de Teo Soriano, que están buscándole la vuelta a reactivar el trabajo, a poder volver a juntarse con el público. Teo Soriano, un emprendedor, músico, realmente hace televisión, radio, bueno, tantas cosas. En esta oportunidad está viendo, está armando, a ver cómo sale lo del streaming, presentando espectáculo a través de streaming. Él nos va a contar directamente en este video que nos han mandado, haciéndonos la invitación para que ustedes también anoten y puedan participar de este fin de semana, de esta presentación de los amigos de Sin Control a través de streaming. Hola, David, buenas noches. Te mandamos un saludo muy grande y gracias por darnos esta mano, porque el sábado 18, ¿qué hacemos, Evarista? El sábado 18 de julio hacemos teatro streaming. Teatro virtual sería, donde ustedes van a poder vernos desde casa. Obviamente tenés que comprar tu entrada entrando a www.sincontrolsalta.com, o te comunicas telefónicamente o mandás un WhatsApp al 3875763322. Nos vamos a reír como locos, sí. No te olvides, sábado 18 de julio a partir de las 22 horas. Vamos a contar chistes, qué sé yo. David, yo estás invitado, vos y toda la producción, para reírte desde casa. Vamos a contar cuentos, como por ejemplo, dice que estaba un mexicano allá arriba en el árbol de un naranjo, sentado estaba el mexicano. ¿Ah? Y viene otro, paso por abajo y dice: oye, mano, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Dice: estoy comiendo manzana. No seas tonto, si es una higuera. ¿Y qué tiene? La manzana la traje en una bolsa. Y otro como dice: mamá, dice la chinita, ¿visto? En la escuela me dicen cuaderno, dice. ¿Ah? Así pues. ¡Ay, Gloria, no le hagas caso! Bueno, cuento así, que acá nos estamos improvisando, estamos en el estudio de Sin Control, en el estudio que hacemos radio todas las mañanas. Estás invitado, David, toda la producción y todos tus oyentes, al teatro virtual, el teatro streaming, el sábado 18, a festejar el Día del Amigo, ¿no? ¡Claro! ¡A festejar a todos los amigos! A partir de las 22 horas. Muchas gracias, un abrazo grande. Decíamos el programa anterior, haciendo hincapié con un comerciante de Aguaray que había tenido un acto realmente digno de difundir a través de la solidaridad. Y nosotros en esta oportunidad nos vamos al sur de la provincia de Salta. Allí está Andy Bonifacio, que encabeza un grupo de jóvenes solidarios. Están tratando de recaudar alimentos, juguetes, ropa, en definitiva todo lo que usted pueda acercarle para ellos poder llevarlo y compartir este acto solidario con los chicos que más lo necesitan de los valles calchaquíes, Cachi, Molino, Ciclantada, Poma, realmente todos esos parajes. Ellos tienen un lugar donde usted puede acercar su donación, un número de teléfono, pero ¿quién mejor que precisamente Andy Bonifacio desde Cachi nos envía este video? Nosotros queremos compartir con ustedes para que sigamos reflexionando a través del corazón solidario de los salteños. Hola, me presento, soy Andy. Soy encabezadora de un grupo solidario Regalando Amor y Esperanza de los Valles Calchaquí. Te quiero invitar a esta campaña que estamos organizando, la colecta de abrigo, como podemos decir, haciendo una colecta de abrigo, entre ellos calzado, ropa para niños, para jóvenes, viendo la necesidad que hay para la gente, ¿no? Más en este tiempo que estamos pasando. Y bueno, y así también la colecta para el Día del Niño, que sabemos muy bien que se está organizando el día 16, es el Día del Niño.
de agosto, pero bueno, nosotros estamos trabajando haciendo una colecta de juguetes, de golosina, así también de libros para nuestros niños. Todas las donaciones llegan en manos de nuestros niños de los valles Calchaquí, que queremos decir, no tan solo de Cachi, sino de todo el valle. Entre ellos está La Poma, está Palermo, Seclantá, San José, y bueno, todo lo que serían a los alrededores de los valles Calchaquí va esta ayuda, y bueno, con todas las donaciones. Si te querés sumar, y te invitamos a sumarte en esta campaña tan hermosa que es, la verdad que ya venimos trabajando ya hace 4 años, y bueno, hay mucha gente que recién nos están conociendo, porque la verdad que recién es como que vamos saliendo a la luz más, cada vez más, un grupo tan hermoso que de jóvenes, ¿no? Y grupo de gente, que mucha gente que se sumaron durante todo el tiempo con el grupo solidario Regalando Amor y Esperanza de los Valles Calchaquí. Te invitamos a esta campaña para el Día del Niño y la campaña de abrigo, donde a veces uno dice de abrigo porque está haciendo mucho frío, ¿no? Pero realmente son colecta de ropa, como te podemos decir, entre ellos todo en cabeza, colecta de ropa, de calzado, toda la necesidad que hay para nuestra gente que realmente no necesitan, muchas personas que la verdad que se quedaron sin trabajo y hay necesidad más en esta pandemia. Este grupo se creó un día para el Día del Reyes, viendo la necesidad que hubo y que hay, la verdad, en nuestra gente, aunque mucho no se nota, pero porque no lo conocemos. O sea que te invitamos a vos también que te sumes junto a nosotros. Este grupo tan hermoso, Regalando Amor y Esperanza, un grupo hermoso donde te llena el corazón de alegría y el alma también. Un beso para todos, muchísimas gracias. Decíamos al principio del programa que a nivel país, ayer al mediodía, se efectuó una marcha de toda la gente que está relacionada al turismo, que no son pocos, más precisamente en la provincia de Salta, en donde hay muchísimas, pero muchísimas personas que viven de esta actividad, que realmente desde un tiempo a esta parte, yo diría desde Racero, Aragón a esta parte, ha crecido muchísimo. Entonces, el sector está reclamando por una ley de emergencia turística inmediatamente. Ayer dio media sanción el cuerpo legislativo, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, pero se espera mucho, mucho más del Estado. Se espera mucho, pero mucho más del Estado. Un Estado que está preocupado quizás por el sector salud, pero no debería descuidar ninguno de los otros sectores que han sido tremendamente afectados por esta pandemia. Vamos a empezar a dialogar con gente que nos cuenta su parecer. Gustavo Insúa, del sector hotelero, nos dice esto. Bueno, estamos en una situación crítica, muy complicada, con los hoteles cerrados y pagando un montón de gastos. No se pueden parar, alquileres, seguro, servicios. Bueno, se hace una bola cada vez más grande, imposible de pagar, ¿no? O sea, si no hay una asistencia del gobierno de algún tipo, vamos todos a la quiebra. ¿Puntualmente qué están solicitando? ¿Una ley? Una ley que haga un tipo de promoción. Yo creo que tienen que promocionar el turismo de alguna manera, porque si no, esto se va a hacer muy largo, no se va a poder soportar. También Cristian Cosilobo nos da su parecer con respecto a este tiempo ya prolongado sin actividad en el turismo. Él es guía y nos dice lo siguiente a través de una apreciación muy particular, y por supuesto creo que es la voz de todas las personas que están afectadas en este momento sin poder trabajar. Cristian Cosilobo. Bueno, Cristian, cuéntanos un poquito sobre esta marcha. Esta marcha es a nivel nacional, ¿sí? Nos acoplamos entre todos los sectores nacionales, gastronomía, hotelería, agencias, transportadoras, guías de turismo, con la ley de emergencia, porque bueno, como yo lo dije hace un tiempito cuando estuve en la Glorieta, hemos sido el primer sector en cerrar, el más abnegado de todos. Hasta ahora no hemos tenido ninguna
solvencia, ninguna ayuda, ¿sí? Bueno, se han iniciado algunos trámites que eso requieren deudas, pero bueno, no queda otra que tratar de seguir peleándola día a día. Estamos peleando una ley de emergencia para todo el sector turístico, ¿sí? Ya que todos sabemos que por más que se haya abierto lo que es el turismo interno, eso no nos compete mucho a nosotros, porque bueno, yo como salteño, fuera de trabajador de turismo, yo para irme a hacer un viaje acá internamente no voy a contratar una combi, no voy a contratar un guía, un chofer, más allá de que se cumplan los protocolos y demás. Así que bueno, estamos tratando de ver de que hacernos sentir de que hoy estamos más unidos que nunca, de que hoy queremos tratar de que todo el sector pueda salir adelante. ¿Ya tienen un protocolo? ¿Están pidiendo el protocolo? ¿Cómo se da? O sea, el protocolo está el hecho de que nos den una ayuda, ¿sí? Más allá de que de todo lo que nos dicen, de que por ahí subsidios no hay, de que la provincia y la nación están viendo y tratando todos los temas, las tratativas, pero bueno, ya cuánto tiempo ha pasado, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, y el tiempo corre y corre, y las bocas en casa, las arcas se están vaciando. Uno por ahí como trabajador de turismo puede llegar a tener un poquito para guardar, pero al no haber ingresos, todo eso se va a ir vaciando. Entonces, bueno, pedimos, ya que tanto hemos aportado gracias al turismo, que el trabajo que hemos desempeñado, llámese en hoteles, llámese en agencias, llámese como guías, llámese como gastronomía, que hemos aportado a la provincia, bueno, ahora estamos pidiendo que tengan una solvencia para nosotros. En tu rama, área particular, ¿vos sos guía de turismo? Yo soy guía de turismo. Guía de turismo. Son muchos también, ¿no? Y bueno, hablando así como en números, podemos estar hablando de más de 800 familias, solamente como guías de turismo. Sí contar el hotelero, que también tiene una mucama, tiene un recepcionista, tiene el personal de limpieza, tiene el personal de mantenimiento. Hablemos de un restaurante que tiene bachero, tiene cocinero, tiene ayudante de cocina, tiene mozos, tiene administrativos, tiene metre, tiene gente de oficio dentro del restaurante. Bueno, agencieros también, que hay gente administrativa, hay gente vendedora, tenemos el dueño, el transportista también, el mantenimiento. Tenemos muchas áreas dentro de áreas de lo que son los trabajadores del turismo, perdón, que estamos muy abnegados. Por ejemplo, nosotros ahora hemos tenido la suerte de acá en Salta haber creado la primera asociación de trabajadores de turismo de la provincia. Sí, ya tenemos una personería jurídica. Entonces estamos tratando, así como nosotros trabajamos paralelamente con la legalidad y todos los fines necesarios para poder subsistir, entonces ahora nosotros estamos pidiendo una ley nacional de emergencia del turismo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Te avisaron que el 18 hacemos teatro? Sí, me han avisado, es teatro streaming. Ah, claro, teatro virtual. Sábado 18 de julio a las 22 horas, los esperamos a todos, ¿eh? Sí, cualquiera consulta a este teléfono y a esta página. Las 100 primeras entradas valen 100 pesos. Acordate, para más información, fanpage de Sin Control, y si no, www.sincontrolsalta.com. Los esperamos a todos. Nos vamos a reír a carcajadas. ¡Como loco! ¡Claro que sí! ¡No te olvides! ¿Vos decís? ¿Vos decís? Otro de los sectores afectados, sin duda, por la ausencia de turistas y por el poco movimiento interno que se pudo lograr a través de algunas acciones, de la liberación de las restricciones de la pandemia, de las restricciones de la cuarentena, es el sector del transporte. El señor Fernando Masmuk nos cuenta y nos habla y nos hace esta reflexión. Realmente una persona mayor que no está pidiendo plata ni apoyo del Estado, sino que está pidiendo trabajo. Bueno, acá bajo esta pandemia y los protocolos perjudican el accionar de este movimiento, que es el turismo de Salta, que deja mucha productividad a la provincia. O sea que bueno, nos tiene preocupados porque
no tenemos ninguna ayuda nosotros como para poder afrontar toda esta pandemia. Ojo, que no estamos en desacuerdo, que nos tienen que proteger. Pero bueno, el protocolo me parece que es muy estricto y me parece que empezó tarde. ¿Y cuáles son los puntos salientes que están solicitando con respecto a esta ley? Estamos solicitando de que haya un poco más de flexibilización con respecto al trabajo. Bueno, que el protocolo sea diferente, pero que no nos corten la fuente de trabajo, que no tenemos otra alternativa para seguir viviendo en realidad. O sea, no hay otra forma. Más de 100 días de cuarentena. Y sí, imagínense usted. Nosotros no tenemos otra forma, otro medio de vida que no sea el turismo. Aparte de la provincia, inclusive, el turismo le trae mucha riqueza. Si a otros países están en peores condiciones que nosotros, esto lo están tomando de una forma muy especial, bueno, que cuidemos a la gente que tenemos que cuidar. Que, por ejemplo, en el caso mío, yo soy una persona anciana. Bueno, busquemos un protocolo como para que el anciano lo protejamos, pero hay gente que se va a contagiar y no le va a pasar nada. O sea, este virus vino para... No sé cuál es el sentido que está de este virus. Porque ahora nadie es responsable, ¿cómo? El tanto daño que hizo, dicen que salió de China. Y China que no... ¿Cómo que va a ser el mundo con todo este problema? ¿Qué está haciendo? ¿Ayuda económica o fundamentalmente los protocolos fundamentales para arrancar con el turismo? Nosotros queremos que haya una flexibilización, que no hagan un protocolo a nosotros para que podamos seguir trabajando. No. Sabemos que el gobierno está mal, sabemos que no hay, que la economía está muy mal, la tenemos clara esa. No le podemos pedir al gobierno algo que no nos puede dar. Pero por lo menos, bueno, loco, ya que no me das esto, déjame que labure, qué sé yo. Me parece que la cosa pasa por ahí. Una de las personas que estaba marchando y solicitando la urgente sanción de la ley de emergencia turística es Luciana Copedé, ella es guía. Y también ya hay acciones para que se promueva urgentemente un protocolo que los habilite a trabajar. Un protocolo de seguridad que cumpla todas las normas y que pueda ayudar a este sector del turismo que realmente se ve tremendamente afectado. Escuchemos lo que nos dice. Buen día a todos. Estamos en este momento presentándonos acá todos los partícipes de la industria del turismo. Están agentes, están transportistas, estamos los guías, están hoteleros y gastronómicos pidiendo la apoyatura del gobierno con lo que es la ley de emergencia turística, que la necesitamos para ayer. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y cuál ley es la que nos ha convencido a todo el país? Porque por eso estamos todos autoconvocados. La ley que presentó el diputado Cornejo hace cosa de una semana atrás en comisión de tratamiento. ¿Cuáles son los puntos más salientes de esa ley? En líneas generales, con la ley de Cornejo nosotros tenemos apoyo inmediato y apoyo post-pandemia. Una vez dicho esto, tenés que tomar en cuenta que la ley del oficialismo y la que se aprueba ayer en forma provincial, en ambos casos hacen referencia a lo que es el post-pandemia, que lo vamos a necesitar indefectiblemente. Pero en este momento necesitamos la ley de apoyo que nos dé un sustento en este momento, que nos dé respuesta hoy. ¿Qué cantidad de gente está involucrada en esto aproximadamente, que está parada sin trabajo hace un tiempo atrás? Es incontable el número de trabajadores que estamos en este momento. Y cuando hablo de trabajadores, hablo de todos. Nosotros dentro del turismo no solamente estamos los que salimos a la ruta. Está el agenciero que nos saca, el transportista que nos mueve, el restaurantero que se toma, que nos espera, el del artesanato que está esperando la llegada de los pasajeros. Por lo tanto, darte un número es imposible. Para que hagas una proyección, solamente guías de turismo en la provincia de Salta somos 450. Solamente guías en la provincia. Suma transportistas con la gente de galpón, agencieros con la gente de escritorio, el restaurantero con la gente de atención al cliente, los artesanos y demás, es complicado darte un número exacto. Yo hacia a ojos vistas te puedo decir no menos de 10.000 personas, directa o indirectamente relacionados. Suena redundante si te lo digo, estamos en emergencia, necesitamos ley de emergencia. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo, la ley de emergencia nacional. Hace más de 100 días que no están trabajando. En la provincia de Salta en particular tenemos dos cuarentenas encima. Fíjate que venimos de una temporada de verano tristísima,
en la que las lluvias no nos han dejado trabajar. Por lo tanto, nosotros desde diciembre ya veníamos fluecos, chuecos. Hoy día tenemos esa temporada de verano que fue fatal, más 120 días de cuarentena. Bueno, nosotros nos tenemos que ir preocupadísimos por la situación que están atravesando mucha, pero mucha gente afectados por los protocolos, afectados por las restricciones de la cuarentena y por la pandemia en general. También nos tenemos que ir con este mensaje optimista. El fin de semana es Día del Amigo, así que felicidades, feliz día para todos los amigos, si me pongo a nombrar. Realmente son muchísimos. Yo no sabía que era rico hasta que escuché la frase que dice: la riqueza de una persona se calcula con la cantidad de amigos. Así que desde ese momento me considero inmensamente millonario. Un saludo a todos mis amigos que permanentemente nos encontramos en muchísimos lugares de reunión. Así que para ellos esta canción, feliz día del amigo, y nos encontramos en breve, la próxima semana, al mediodía. Muchas gracias por haber estado ahí. Thank you.
date un rato a descansar. Toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras esté. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hasta que florezca pecho adentro, ardiente escapullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con él. ¿Pensaron que el 18 hacemos teatro? Sí, me han avisado, es teatro streaming. Ah, claro, teatro virtual. Sábado 18 de julio a las 22 horas, los esperamos a todos, ¿eh? Sí, cualquiera consulta a este teléfono y a esta página. Las 100 primeras entradas valen 100 pesos. Acordate, para más información, fanpage de Sin Control, y si no, www.sincontrolsalta.com. Los esperamos a todos. Nos vamos a reír... ¡A carcajadas! ¡Como loco! ¡Claro que sí! ¡No te olvides! ¿Vos decís? ¿Vos decís?